de su bandera y defenderla hasta perder la vida. Siendo la experiencia que me tocó vivir en el año 82, cuando uno jugando lo máximo y lo más lindo que te puede pasar a un jugador, un mundial. Por otro lado, en el 82, chicos de 18 años estaban luchando en Malvinas. Hemos recuperado mil rencores, pero con la firmeza que las exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Cada tanto nosotros hablamos por teléfono con la familia nuestra. Y le contamos, pero que era mentira lo que estaban diciendo acá, que estaban derribando muchos aviones, que habían el general Belgrano lo habían hundido. Nosotros ya allá nos habíamos enterado mucho tiempo antes. Nosotros como jugando a la pelota y sabíamos que chicos de 18 años estaban muriendo en Malvinas, porque allá nos enteramos de la verdad, o sea, en los diarios, en la televisión salía toda la verdad. Era muy triste y lo único que podíamos hacer nosotros era tratar de, bueno, de a través de lo nuestro, del fútbol, tratar de dar una alegría, pero no fue mal. No pudimos lograr hacer un buen campeonato, pero pasamos momentos tristes porque sabíamos toda la realidad que ocurría en Malvinas. ¿Están esperando los ingleses? Sí, ya estamos aburriendo, no esperarlo acá, lo estamos esperando. Después viene el Mundial de 86, donde nos toca jugar un partido muy particular. Era cuarto de finales contra una potencia y era justamente Inglaterra.